aquí con sus banderas, cada uno de sus respectivos. Nos dice Dana que estamos orgullosos de celebrar la competición desde a millones de espectadores de todo el mundo. Realizado por el artista. Dice Jericho con el sueño de Jacob y la escalera por la que bajan los ángeles en su sueño. Le transportarán al Museo de Israel en Jerusalén. Bueno, empieza Lituania, un país que viene por segunda vez a Eurovisión y que en su debut de 1994 en Dublín quedó último sin un solo punto. Hoy trae Lituania a una intérprete, estudiante de filología clásica, vegetariana, espigada y sola en escena, pero que canta muy bien. Tiene una voz muy personal, con unos quiebros atractivos y que es de la región de Samogitia. A diferencia de otros países que van a cantar en inglés, Lituania interpretará su tema en un dialecto de la región de Samogitia, donde sus gentes se caracterizan por su tenacidad y constancia. La canción se titula Strazdas, el tordo, y la defiende Aisté con ciertas influencias celtas y africanas. Así que Aisté, que triunfó en la selección previa de la televisión de su país, y Strazdas. Lituania, Strazdas, el tordo, por Aisté. El recuerdo bíblico del Antiguo Testamento, del faraón y sus tropas persiguiendo a los niños de Israel en el Mar Rojo, sirve de introducción al segundo país participante en este 44 Festival de Eurovisión desde Jerusalén. Imágenes muy divertidas. Dicen los seguidores del concurso que nunca ha ganado quien sale segundo, pero la guapa de 22 años, Vanessa Chinitor, no entiende de gafes. Bélgica, país pionero en Eurovisión, solo ganó una vez con Sandra Kim en Bergen, Noruega, en el año 86. Siempre han cantado en francés o en flamenco, como querían que Bélgica trajera este año la canción. Sin embargo, como la mayoría de los países y como normativa de la UER, pues ahí tienen ustedes a Bélgica, que se presenta por primera vez en inglés con una intérprete elegida por los espectadores de la televisión de aquel país con sus votos. En escena con un músico y una ocarina electrónica y cuatro mujeres de coro con trajes largos. Bélgica y Like the Wind. Vanessa Chinitor, con la rubia y elegante, como siempre, compañía. Ah, y detrás España, no se olviden. Bélgica, Like the Wind, como el viento, Vanessa Chinitor. En este mundo de fantásticas alegorías de la Biblia, a nosotros nos corresponde el arca de Noé. La paloma acude a un olivo y acabará en conejito blanco, pero ya lo verá. Mientras tanto, llega el momento de presentar a nuestra jovencísima Lidia, de 19 años, que junto a la cantante austríaca son las féminas benjaminas del concurso. Lidia es estupenda cantante y de trato es genial, señores. Hoy le han deseado suerte Mikel Herzog y Alejandro Sanz desde España. Ustedes ya conocen No Quiero Escuchar, que es una balada romántica pero moderna que habla de un engaño amoroso. España, Televisión Española, lleva 38 años participando y es el único país que desde 1961 no ha dejado de asistir. Aquí estuvimos con Betty Misiego hace 20 años y su canción de Fernando Moreno, quedando segundos. Hoy la canción es de Fernando Rodríguez Fernández, hermano de Lidia, y de Alejandro Piqueras. Y la letra de Fernando Rodríguez, Alejandro Piqueras y Adolfo Carmona y Carlos López. Con Lidia en el escenario, coros compuestos por Ángel Mora, Pabsa Cristán, Carolina Estevez, de ascendencia francesa, y Abel Jaquí, nacido en Alejandría. Hace tiempo que ocultas la verdad, te traiciona tu tenue ingenuidad al hablar. ¿A quién tratas de engañar? Vi dos sombras saliendo de un portal. Seguí los pasos, cómplice de la oscuridad. Dura realidad. Oh yeah. Aplausos para Lidia, no quiero escuchar. Lidia, que luce un vestido de Ágata Ruiz de la Prada con los colores del arco iris y un corazón saliendo por el escote. Es graciosa esta adaptación de la historia de Ruth, heroína del libro de Ruth, la campesina que se maquilla y deja su huella en forma de pañuelo. Huella dejará hoy Croacia, un país que debutó en Eurovisión en el 93 en Mill Street y no ha faltado desde entonces a esta cita. Y seguirá el año que viene porque la canción que presenta hoy María Magdalena figura entre las favoritas y la canta nada menos que Doris Drakovic, que es magnífica. Doris acudió por Yugoslavia en 1986 a Bergen y quedó en el puesto 11 detrás de Karija. Croacia siempre ha traído bonitas canciones que hace que países pues enfrentados como Bosnia o Eslovenia la voten. Croacia fue quinta el año anterior y no han pasado de un cuarto lugar. Cantar a María Magdalena en Tierra Santa le impresiona a Doris, según dijo en rueda de prensa, que arrojará su capa en el escenario. Todos los países han protestado por la actuación que trae Doris. Resulta que hay unos coros pregrabados que están prohibidos. Vestida de Jean-Paul Gaultier, como Dana el año pasado, Doris canta María Magdalena por Croacia. jak twoja ljubav me razapela, odriješila me je mojih grijeha, svijetom pivo srca mimo. Ova žena zna da ti pripada sva. María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena. Vodila me noć svud po svijetu i rekla sam joj stoj, a dalje neću. Svjedok mi moj, srca mi moj, ova žena zna da ti pripada sva. María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena, svjedok mi bol srca mimo. Ova žena zna da ti pripada sva. María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena. Esos coros le van a traer problemas a Doris con su María Magdalena, elegida en un prefestival de la televisión croata. Canción favorita esta noche. El cuadro se titula Jonás y la ballena. Una ballena que se traga a Jonás y un Jonás que se las ingenia con un fuera borda para salir del vientre de la ballena. Ya verás. Quinto país participante de los 23 que intervienen este año, Reino Unido. Sigue el desfile de mujeres en Eurovisión y ahora con 5 nada menos. Las Precious, sin influencias de las Spice Girls, ¿eh? Aunque no son favoritas esta vez, no darán mal las inglesas, no van a quedar mal en este festival con su rítmico tema de amor titulado Say the Game. Como Francia y Luxemburgo, el Reino Unido, pioneros en Eurovisión desde 1957, ha ganado 5 veces. Los mejores palmarés después de Irlanda, en el 67 con Sandy Shaw, en el 69 con Lulu, en el 76 con los Brotherhood of Men, y en el 81 con Bucks Fizz, y en el 97 con Katrina and the Waves. Ahora mismo este Say It Again figura en el 6º lugar en el hit parade inglés, algo que a estas chicas les interesa más que Eurovisión. Reino Unido, Say It Again y Precious. Say it again. I know I heard you right. I've been lying awake at night, thinking about the words you said to me. I know it's hard for you. Sometimes you gotta United Kingdom, Say It Again, han salido de un prefestival de la BBC presentado este año por Ulrika Johnson. Precious. Adán y Eva, nuestros primeros padres, tentados por una serpiente que come de la manzana con entusiasmo. Veremos una forma original de mostrar la capacidad de los diseñadores israelíes, de la ropa deportiva a la alta costura en esta historia del vestido. Todo esto sirve de presentación a Eslovenia, que al igual que Croacia, debutó en Eurovisión en el 93 en Mill Street y viene por sexta vez al concurso. Han sido eliminados para una edición y el año pasado en Birmingham quedaron los quintos. Eslovenia viene con otra mujer que es bella y canta muy bien, Darja Švajger, ese es su nombre, y resultó elegida en el prefestival organizado por la televisión de su país. Darja Švajger ya participó en Eurovisión por Eslovenia en 1995 en Dublín. Quedó en séptimo puesto. Esta vez Eslovenia, renunciando a su idioma, cantará en inglés For a Thousand Years, durante 1000 años, sola, sobria, en escena y de amarillo, Darja Švajger. Darja Švajger, For a Thousand Years, durante 1000 años, Eslovenia. Ahora vamos a navegar por el mar de Galilea y a encontrar un mensaje en una botella. Las costas del mar de Galilea y las ruinas de Cafarnaún nos llevan al séptimo país participante, Turquía. El palmarés de este país mejoró sensiblemente el año 97 con la canción de Sevenem Parker, que logró un tercer puesto en Dublín. Nunca han ganado y el año pasado en Birmingham quedaron en el puesto 14 delante de Mikel Herzog. El tema turco de este año se titula Duna Arctic, Amor Inmortal, y lo defiende con todas sus armas de mujer la espectacular Tuğba Önal, rubia y de ojos claros. Tuğba Önal ensayó la canción en inglés el primer día y no le gustó cómo quedaba, así que cantará en turco muy sexy, eso sí, con sus provocadoras piernas y sus contoneos, su 1,85 de estatura. Bueno, no seguimos. Seguro que desde Alemania la votarán bien sus paisanos. Tuğba Önal, Duna Arctic, Amor Inmortal, Pasión Turca. İçimde hala bir kol, bilsen ne zor. Ah, kalbimde kanayan yaralar var, hatıralar. Al beni, sar beni, vursanla yerden yere bitmez mi? Bilmez mi sevdamı versem yine yanmışım. Aşkından olmuşum, bak bir deli hadi gel. Sevmedim mi bizi minler etmedik mi? Gel artık dön artık sen gülerken gülmedin mi? Severken sevmedim mi? Aşkına cevap vermedim mi? Gel artık dön artık sen gülerken gülmedin mi? Severken sevmedim mi? Bizi minler etmedik mi? Gel artık dön artık sen gülerken gülmedin mi? Severken sevmedim mi? Aşkına cevap vermedim mi? Gel artık dön artık. Tuğba Önal, Don Artik, Amor Inmortal, Turquía, también seleccionada en un programa de la televisión turca para venir a Eurovisión. ¿Quién le iba a decir a los trabajadores del tabernáculo que un día se verían envueltos en la realidad virtual? Pues eso es lo que ha hecho la televisión israelí, que produce este 44 Festival de Eurovisión desde el Centro Internacional de Congresos de Jerusalén. Un herrero que descubre el chip correspondiente. Bueno, pues llega Noruega y el primer solista masculino de la noche. Se trata del morenito nacido en Cali, Colombia, hace 18 años, Fang A, el más joven de los hombres este año. Noruega lleva 37 años participando en Eurovisión y ha triunfado en dos ocasiones, en el 85 con Bobby Shocks y en el 95 con Nocturne de Secret Garden. Últimamente han sido segundos en el 96 y séptimos el año pasado. Fast 8 trae el tema más bailable del concurso junto con el de Israel. Con su cara pintada, sus trencitas, sus dos bailarinas y un coro de 3 chicos, Fang A cantará y bailará por Noruega Living My Life Without You, viviendo mi vida sin ti. Living my life without you, can it be true? Something is missing, baby. Canción bailada de Fang A, Living My Life Without You, viviendo mi vida sin ti, Noruega. Siguen las alegorías bíblicas delante de cada canción. Ahora la referencia es a José y sus hermanos. Unos hermanos muy cantarines que nos llevan a Haifa y al templo de la secta Bahá'í. Sea como fuere, hay 23 cuadros bíblicos como este, no exentos de fino humor, para introducirnos en canciones como la de Dinamarca, novena concursante en Eurovisión. La canción danesa la defiende en inglés el primer dúo de la noche formado por Trine Jepsen, de 21 años, y Mietek Szcześniak, de 27. Se han unido para presentarse al programa previo de la televisión danesa. Ella, Trine, es la segunda vez que canta en público. Él, Mikel, fue hace años hombre escandinavo del año. Trine se ha tenido que comprar el vestido, el de esta noche, en Jerusalén por problemas con su maleta. Bueno, vamos a lo nuestro. Dinamarca solo ganó en 1963 con Dansevise y no compitió el año pasado por la mala puntuación del 97 con Tomás Loeka. Vamos a escuchar qué pasará esta noche con este dúo. Esta vez lo quiero decir. This time, I mean it. Trine Jepsen y Mietek Szcześniak, Dinamarca. starting to figure out, yeah, cymbal songs on the radio, kind of colors the way I go. Every song holds an inner key to my dreams and my fantasies, yeah, it bends us down and suddenly all your love comes back to me. And this time I mean it, oh baby, this time I mean it. I mean it. Esta vez lo quiero decir. Dinamarca con Trine Jepsen y Mikel Herzog. El becerro de oro, adorado y festejado por todos, nos recuerda en estas imágenes, mosca aparte, el oropel de lo superfluo, lo efímero de lo transitorio. Bueno, como una fábula, vamos. Y vamos, pero con Francia, en el 10º lugar. Llega Francia con una canción pacifista surgida de una preselección que no se celebraba en el país vecino desde hace 12 años. En esta 44 ediciones de Eurofestival, Francia solo ha faltado 2 años. En el 74 por la muerte de Georges Pompidou y en el 82. Con Luxemburgo y Reino Unido tiene 5 dianas en el festival. Sin embargo, hace 22 años de su último triunfo en Wembley con Marie Briani, a la que veremos luego de portavoz. La cantante de hoy se llama Nayah y nació en Perpiñán. Es admiradora profunda de Edith Piaf y habla español. Nayah luce un aderezo en forma de collar de muchas vueltas que le hace un cuello esbeltísimo. La letra de Je vais donner ma voix, quiero dar mi voz, dice que para que no haya fronteras, para que la única bandera sea la sonrisa, para que no haya guerras, quiero dar mi voz. Nayah, Francia, Je vais donner ma voix. Il n'y a plus de frontières, de nos vies à nos rêves, et plus qu'une bannière, un sourire sur nos lèvres. Si les murs sont tombés, qui séparaient nos âmes, s'il suffit d'exister pour faire brûler la flamme, s'il suffit de chanter. S'il suffit de chanter. Je veux donner ma voix et ma vie en cadeau. Je veux donner Nayah con Je veux donner ma voix por Francia. Quiero dar mi voz. La figura del profeta es bien conocida de todos, pero nuestro profeta de la historia se escandaliza del devenir de los siglos y la forma de vivir y trasnochar de las gentes de Israel en el futuro y en el presente. Pero sigamos con el desfile de bellas cantantes en Eurovisión, porque ahora llega Holanda con Marlayne, de 27 años, rubia y de ojos grises. Persigue un quinto triunfo que les está negado a los holandeses desde hace 24 años. Es un país generoso, pues ha organizado el concurso en dos ocasiones cuando nadie quería. En el 70, tras el cuádruple empate en Madrid, y en el 80, cuando Israel ganó aquí en Jerusalén por segundo año consecutivo. Los holandeses, sin embargo, ganaron en los años 57, 59, 69 y 75. Y el año pasado fueron cuartos en Birmingham. Marlayne cantará hoy en inglés One Good Reason, una buena razón. Recuerdo que en el 93 acudió por Holanda en los coros de Ruud Jacob. Esta es su primera actuación como solista en un escenario tras su elección en el previo de la televisión holandesa. Marlayne, One Good Reason, una buena razón para escuchar a Holanda. You know there never was a doubt in my mind. We only have to follow and learn how to read the signs. A heartache always seems so easy to find, but I will never let go. I want to see what this love has to hide. We'll just have to face it, rearrange and place it, and never let love pass us by. Give me one good reason, and I will give you two. Say love you forever, say you will, say you do. Give me one good reason, and I will give you two. Say love you forever, say you will, say I do. You know there never was a cloud in my eye. All we have is one chance to reach out for the clear blue skies. We'll just have to face it, rearrange and place it, and never let love pass us by. Hey! Give me one good reason, and I will give you two. Say love you forever, say you will, say you do. Give me one good reason, and I will give you two. Say love you forever, say you will, say I do. When the heart is stronger with every step that we take. From the moment we go to sleep to the time that we wake, I won't let anybody lead us astray. And then the light from me to you will never break or fade away. Give me one good reason, give you two, and I love you forever. Yes, I will, baby, I do. Give me one good reason, and I will give you two. Say love you forever, say you will, say you do. Give me one good reason, and I will give you two. Say love you forever, say you will, say. Say I do. Marlayne, One Good Reason, una buena razón, Holanda. El siguiente cuadro nos presenta a David y Goliat. La piedra de la honda de David acabará recordando los deportes favoritos del pueblo israelí: tenis, fútbol y baloncesto. Ahora en el escenario del Centro Internacional de Congresos de Jerusalén, el mayor de Oriente Medio, la presencia de Polonia. Será el segundo cantante masculino solista de la noche. Se trata de Mietek Szcześniak, elegido con la canción por un jurado de músicos y expertos musicales de su país en vista del poco éxito de Polonia en Eurovisión. De todas formas, Polonia tiene una corta andadura en el festival. Esta es su sexta comparecencia. Debutaron bien en el 94, quedando segundos tras Islanda, y a ver qué pasa hoy. Setul nie masno, abrázame fuerte, Mietek Szcześniak. Polonia con Setul nie masno y Mietek Szcześniak. Bueno, está prevista en el programa de esta noche una breve pausa, muy breve, tras esta canción. Devolvemos la conexión a Torre España. Al pueblo hambriento. Aquí en estas imágenes se nos recuerda que el mejor alimento es el del espíritu, el del amor. Y como un maná espera esta noche los votos de los espectadores de toda Europa, Islandia. Lo difícil que resulta en 3 minutos de una canción conquistar el viejo continente. Bueno, pues atención, porque con la croata llegan ahora 3 canciones que están en todas las quinielas y apuestas. La primera, Islandia, que hace 10 años tuvo un 0 en Lausanne. Debutaron en el 86 en Bergen y llevan 11 presencias en Eurovisión. Fueron cuartos en Zagreb en el 90, el año de Azúcar Moreno y Bandido, y hoy vienen a por todas con Selma, cantante, bailarina y coreógrafa, después de la pausa del año pasado por la baja puntuación del 97. En esta Eurovisión de voces femeninas, Selma baila y canta con 2 bailarines y dice que su puesto 13 la favorece porque nació con un 13 de junio. Rítmica, alegre y pegadiza, Islandia nos presenta en inglés All Out of Luck, sin suerte. Selma e Islandia buscando la suerte hoy. Hoy se ha paralizado Islandia para ver a Selma en el festival. Y si ganan, los comercios regalarán el televisor que hayan comprado en Islandia esta semana. Casi nada. El cesto de Moisés es un exponente bíblico y del ingenio de los creadores de estos videoclips en la noche de Eurovisión. El cesto de Moisés, en versión videojuego, sorteando peligros por el río Jordán, no puede ser más singular. Como no podía ser de otra forma, llega Chipre, y también con una guapa mujer, Marlayne. Ella pudo acudir por Chipre el año pasado a Birmingham, a dúo con Alex Panaghi, pero quedaron segundos detrás de Genesis y fue esa canción a Inglaterra. Genesis quedó en el lugar 12. El mejor puesto conseguido por Chipre en Eurovisión sigue siendo un quinto lugar hace 17 años, en el 82, por Anna Bisi en Inglaterra, el año que fue Lucía con él. Con más visión pop, esta vez Chipre figura con Croacia e Islandia entre las favoritas con Fane Erotas. Será amor. Animada y moderna, cuatro bailarines se lucen en la actuación de Marlayne, que está graduada en el Conservatorio de Boston y vive en Londres. Siguiendo la tradición, Marlayne cantará en griego. Bien hecho. Marlayne, Fane Erotas y Chipre. Fane Erotas, Chipre con Marlayne. En una noche tan musical como la de Eurovisión, no podían faltar en Israel las notas del violinista sobre el tejado. Van a servir de fondo a esta estampa de David y Batseba. Y como dijimos al presentar a Islandia, aquí llega otra favorita con Chipre y Croacia, que cuenta entre los votos. Suecia, en plena fiebre nostálgica de ABBA con la reedición de sus discos, llega Charlotte Nilsson, de 24 años, rubia, expresiva y bella, para acaparar primeros planos del realizador. Charlotte es reina de las dance band, un fenómeno musical que se da solo en Escandinavia. Son las bandas de baile de los pueblos. Charlotte Nilsson vive en el centro de Estocolmo y nos confesó su amor por la naturaleza, los animales y la práctica de la equitación. 3 triunfos de Suecia hasta hoy. ABBA, 74, Brighton, Waterloo. En el 84, en Luxemburgo, los Harris, con Diggy Dee, Diggy Lay. En el 91, con Carola, en Roma. Hoy puede ser el día de Suecia y de Charlotte Nilsson con Take Me to Your Heaven, Llévame a tu cielo, con golpe de melena incluido al final. Take Me to Your Heaven. Shadows dancing slowly on my wall. Moonlight painting silver to the sound of heartbeat. Magical emotions take control. Knowing we will meet before the night. Take Me to Your Heaven, Llévame a tu cielo, al de Charlotte Nilsson, Suecia. La pelea de David con los leones es singular desde el momento que utiliza un ratón mecánico para amedrantar a los felinos. El miedo llega hasta el castillo de Acre, donde se celebran fiestas y teatro medieval. Después del trío de canciones últimas que figuran entre las favoritas para el triunfo este año, llega la participación de un país que ha entrado en la lista de este año para cubrir una baja de última hora, Portugal, con el tercer solista masculino de la noche. Portugal perdió el derecho a participar el año pasado, pero como les decía, ha entrado a última hora por Letonia. Nunca ha ganado el país vecino de España, y su mejor clasificación es un sexto lugar logrado en Oslo en el 96. Aquí está Portugal con el rubio cantante de larga melena y 25 años, más bien parece nórdico, Rui Bandeira. Interpretará Como todo comenzó, con Tudo Comenzou. Rui Bandeira, Portugal. Bandeira, Portugal, Como todo comenzó. En la historia de Caín y Abel de hoy no muere nadie. Se saca una consecuencia: la perseverancia y aclimatación del hombre del desierto, como el Sinaí, deja en mantillas a los motoristas y automovilistas de pruebas como el París-Dakar. Y en mantillas ha dejado a muchos países en Eurovisión. Irlanda, 7 triunfos nada menos en sus 32 años de participación. Esta vez Irlanda trae una preciosa balada y actúa en el puesto 17. Las dos últimas veces que Irlanda actuó en ese puesto ganó, en el 92 y el 96. Hoy no creemos que pueda ganar con When You Need Me, Cuando Me Necesitas, porque las hermanas de Mullans ni siquiera lo esperan. Están un poco contrariadas con que no haya orquesta en directo. Son de Belfast y, a mi entender, las ha vestido quizá un enemigo, porque aunque están un poco llenitas, los trajes que lucen les hacen más gruesas. Una lástima, porque son jóvenes y guapas. Una balada sobre un amor perdido. Casi todas las canciones de hoy hablan de amor. The Mullans, When You Need Me, Cuando Me Necesitas, Irlanda. Y recuerdo a los espectadores de España que se vota por teléfono después de oír todas las canciones y cuando se señale. Por favor, ténganlo en cuenta. And now I'm wishing for yesterday. Don't you go on your own. Don't leave me here alone, 'cause I'll be there. Yes, that's right. When you need me, I'll be there. Don't you go, I'm on my own. Don't you go, you've been my inspiration all along the way. But I can see it in your eyes, well, there's no more yesterday. But I will find my way back, no matter what it takes. For the first time I can see the love you left on me. Don't you go on your own. Don't leave me here alone, 'cause I'll be there. Yes, that's where. When you need me, I'll be there. Don't you go, no, no. And now I'm bloody down to slip away. But the fools inside me. Don't you go on your own. Don't leave me here alone, 'cause I'll be there. Yes, that's where. When you need me, I'll be there. Don't you go, I'm on my own. Don't you go. No decepciona nunca a Irlanda. Las hermanas de Mullans. When you need me, cuando me necesitas. El juicio de Salomón. Bueno, pero un Salomón que es todo un padrazo. Hasta le facilita al bebé un cochecito que anda solo por la ciudad y no necesita pasar la ITV. Recordemos que llega la canción 18 de las 23 que participan este año en el Eurofestival y que estamos en el Centro Internacional de Congresos de Jerusalén con un escenario de 312 metros cuadrados que representa el Sol rodeado de planetas y constelaciones de estrellas, una referencia estética al final del milenio. Y llega una estrella juvenil con Austria, con 19 años como nuestra representante Lidia, se llama Bobbie Singer. Y además de tener una cara muy salada, es cantautora. Austria ha faltado al festival en el 69, 70, 75 y el año pasado. Debutaron en Eurovisión 4 años antes que España, en el 57, la segunda edición del concurso. Esta noche, Bobbie Singer cantará en inglés y no en su idioma. El tema pop se titula Reflection, reflejo. Y el fondo de la letra es amoroso, claro. No me conoces, dice, soy la que has visto, el reflejo en tus ojos. Bueno, escuchemos a Bobbie Singer por Austria y Reflexion. La salada Bobbie Singer, Reflexion, Austria. ¿Les suena de algo la tierra prometida? Observen lo listas que son las mujeres de este país y de todos en este juego de tú me quitas una cosa a mí, yo te quito una cosa a ti. Vean. Y si escuchan un clamor en el auditorio es porque llega la canción número 19, Israel, los anfitriones, y que por esa condición siempre son muy votados. Pero es que además el grupo Eden, que viene a ganar como sea, esta vez está compuesto por 6 hombres solos en el escenario, 4 cantantes y 2 de coro. Este grupo, Eden, se formó hace solo 2 años en Israel y ya han tenido 3 grandes éxitos discográficos. El cuarteto Eden lo componen los hermanos afroamericanos Eddie y Gabriel Butler y los israelíes Doron Oren y Rafael Dahan. Van a cantar Happy Birthday en hebreo e inglés. Eden va a hacer el mayor show de los participantes de hoy para ver si ganan como Yizar Cohen y Alfabeta en el 78 con Avani B, o como el Aleluya de Gali Atari y Milkan Hani del 79, o como Dana Internacional con Diva el año pasado, con una coreografía que nos recuerda a Tavares. Happy Birthday, Eden, Israel. Happy Birthday. Un auténtico clamor del público. Estamos en Jerusalén. Cantó Israel, Eden, Happy Birthday. La afición por la música de David le hace abandonar el hogar materno por el mundo del espectáculo. Por si no lo han observado, de 19 idiomas que se escucharon el año pasado en esta edición, se oirán solo 12 lenguas distintas. Países de gran tradición como el que llega ahora se pasaron al inglés para ser mejor entendidos. Malta, salir después del clamor de los israelíes con Eden es todo un desafío. Pues esta amarga prueba la van a pasar 3 jóvenes maltesas, 3 chicas de vestidos plateados y con sencilla coreografía. Responden a los nombres de Diane Starfrashe, 17 años, Filipa Farrugia, de 20 años, y Francesca Tabone. Los autores de la canción son los conocidos Chris y Moira, que participaron en el 93 y en el 94 como dúo en Dublín. El tema de Malta se titula Believe in Peace, Cree en la Paz, y lo canta el grupo Times 3. Shut down to the ground, out on the run. Take me as I am, I'm here for you, I'm everywhere, I'm sure you know, I'm hanging there for you to hold. I believe in love is for everyone, I believe in peace is for you to keep. Malta, Times 3, Believe in Peace, Cree en la Paz. La Torre de Babel también es motivo de atención por parte de la televisión de Israel. La dificultad para construirla por falta de entendimiento se palía en estas imágenes al comprobar que en la vida del siglo XX todos nos comprendemos en la playa mientras hacemos castillos en la arena. Y llega a Alemania con una canción de Ralph Siegel, el compositor de 15 canciones para Eurovisión. Ralph Siegel compuso la canción para Luxemburgo en 1974 y quedó cuarta. Y es el autor del único triunfo alemán, Un poco de paz, que cantó Nicole en 1982. Este año la televisión alemana organizó un festival previo y ganó la invidente Corinna, pero fue descalificada porque su canción había sido ya grabada en el 97. Así que aquí llega la segunda clasificada en Alemania, Reise nach Jerusalem, cantada en alemán, turco e inglés. Si el año pasado Gildo Horn la armó, Este año Alemania nos sorprende con 6 jóvenes músicos turco-germanos llamados así, Surprise, sorpresa. Así que Surprise con Reise nach Jerusalem, viaje a Jerusalén, por Alemania en turco, alemán e inglés. Aunque no lo pareciera, representación alemana. Reise nach Jerusalem, viaje a Jerusalén con Surprise. Como veremos aquí, Sansón fue el precursor del culturismo y los anabolizantes para disfrute de los turistas japoneses que visitan las ruinas de Israel. Bueno, penúltimo país participante, Bosnia-Herzegovina, con un intérprete masculino rodeado de 5 mujeres, entre ellas la francesa Beatrice, que le hace el dúo. Van a cantar en serbo, croata y francés. Bosnia debutó en el 93 en Mill Street, Irlanda, y no estuvo el año pasado en Birmingham por falta de votos. Turquía le dio 12 puntos en el 97 a Bosnia, pero aún así quedaron en el puesto 23 de 25 y no pudieron ir a Inglaterra el año pasado. Hasta ahora la mejor clasificación de Bosnia ha sido un 15º puesto. No creemos que hoy mejore mucho con Dino y la morenita Beatrice. Por Bosnia también acude la segunda clasificada en el festival previo de su país, como ha pasado con Alemania. No se pierdan el optimismo de la rubia violinista de Bosnia, que muy divertida se recorre el escenario. Dino y Beatrice con Punici, viajeros. fue la canción de Bosnia-Herzegovina con Dino y Beatrice. Punici, Viajeros. La revolución del zodíaco podríamos titular esta estampa. ¿Se imaginan a Leo contra Géminis y a Sagitario contra Leo? Pues vean, vean. La imagen real nos llevará hasta el Mar Muerto con sus beneficiosos barros. Y así se imaginarán ustedes cómo se pusieron hace 2 días allí Lidia y las chicas del coro de España para mejorar su piel. En fin, última canción. Recuerden en España que no pueden llamar por teléfono para votar por su canción preferida hasta que se anuncie más tarde con los números que les va a facilitar Televisión Española desde Torre España en unos momentos con nuestro realizador Óscar Bernal. Si quieren, vean la página 159 de Teletexto. Vayan probando. Cierran el Eurofestival 5 mujeres jóvenes y bonitas de Estonia, con otra violinista rubia en escena, pero que se pasea menos. Estonia, con Evelyn Samuel y Camille, la violinista, presenta esta vez en inglés, que no en finés, Diamond of Night, Diamante de Noche, arpa, coros y por quinta vez en Eurovisión, Estonia, con una balada muy dulce. Diamond of Night, Evelyn, Samuel y Camille. Bonita la canción y balada de Estonia, ¿no es cierto? Bueno, pues atención, porque ahora los presentadores en acción. Hemos escuchado los 23 temas de este 44 Festival de Eurovisión, desde Jerusalén. Ladies and gentlemen, that concludes the performances. Para votar a Bélgica. para votar a España, pero ustedes no, señores espectadores de nuestro país. Para la María Magdalena de Croacia. Para el Reino Unido. El teléfono para Eslovenia. ¿Les gustó? El teléfono si les convenció Turquía. Si prefirieron Noruega, ese es el número. Si por otra parte el dúo de Dinamarca es su preferido, llamen. O Francia, este es el teléfono. La terminación en 11 para los holandeses. Si les gustó Polonia y es su favorita, termina en 12. Islandia, el 13, no le va mal. O Chipre, Tane Erotas, terminación en 14. O la sueca, la niña bonita, el 15. Portugal, terminación 16. Irlanda, las hermanas irlandesas terminan 17 si les gustó su canción. O la chatilla y simpática austriaca, en 18. Los vigorosos israelíes, Eden, termina en 19. El 20 para las muchachas de Malta, Tres Sirenas. Los desconcertantes alemanes, terminación en 21. Bosnia-Herzegovina, penúltima canción, terminación 22. Y finalmente, Estonia con su diamante de la noche, terminación 23. Para escuchar y ver a los cantantes, para escuchar y ver todas las votaciones. Okay, ladies and gentlemen, we shall be calling each country for the result, all the countries in the order of their appearance. Electrónico. So, good evening to you, Andrius. Let's get the results of the Lithuanian vote, please. We are proud to be first to deliver the results. Estonia, 1 point. Estonia, 1 point. L'Estonie, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. La France, 2 points. Sweden, 3 points. Sweden, 3 points. La Suède, 3 points. Netherlands, 4 points. The Netherlands, 4 points. Les Pays-Bas, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points. Croatia, 6 points. Croatia, 6 points. La Croatie, 6 points. Poland, 7 points. Poland, 7 points. La Pologne, 7 points. Iceland, 8 points. Iceland, 8 points. Iceland, Slovenia, 10 points. Slovenia, 10 points. 10 puntos de Lituania para Eslovenia. And lastly, Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Ireland, bueno, pues ahí las tienen a las irlandesas que se llevan el primer 12 de la noche. Del jurado de Lituania y el portavoz Andrews. Vamos a Bélgica con Sabine de Vos. En now, dames en heren, goedenavond België. Hallo Sabine. Goedenavond egal. Hello Jerusalem. This is Brussels. This is Sabine or Sabena, like Ehud Barak? Well, it's not like our national airline. You can just say Sabine. All right. En vista de ese 12 a Irlanda se nos ocurre fácilmente un pensamiento que el hábito no hace al monje y que lo importante no es más que la voz y la canción en un festival de voces y de canciones sobre todo. Slovenia, 2 points. What was that? Slovenia, 2 points. Slovenia, 2 points. La Slovenia, 2 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Los primeros 3 puntos para Israel, con aclamación. Estonia, 4 points. Estonia, 4 points. L'Estonie, 4 points. Croatia, 5 points. Seguro que Bélgica no se olvida de Holanda. 5 points. Austria, 6 points. Austria, 6 points. L'Autriche, 6 points. Bueno, aquí no hay nada seguro, pero... Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. La Suède, 7 points. Iceland, 8 points. Iceland, 8 points. L'Islande, 8 points. Otros 8 para Islandia. Germany, 10 points. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points. 10 para Alemania y el 12. And our 12 points go to the Netherlands. The para Holanda, 12 points. Claro. Your neighbors, les Pays-Bas, 12 points from Belgium. Y ahí están los representantes de los Países Bajos, de Holanda. Aquí tenemos a nuestro representante, portavoz del jurado, Hugo de Campos, como presentador de música, sí. Muy bien, thanks. This is Madrid calling, L'Chaim, and luckily I finished all my wine already. L'Chaim Revival. Great. Yeah, great show, by the way. Are you ready for the results? Okay, let's have your points, please. Atención, ¿a quién dará el jurado español los 12? Estonia, 1 point. Estonia, 1 point. L'Estonie, 1 point. Eslovenia, 2 points. Eslovenia, el jurado español, que son ustedes, señores espectadores. Esto es lo que han votado ustedes telefónicamente. Netherlands, 3 points. The Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 points. United Kingdom, 4 points. The United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Le Denmark, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 para Suecia. Suecia, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Israel, 8 points. Israel, 8 para Israel. Israel, 8 points. Los noruegos y suecos en España habrán votado a sus países, no sabemos. Iceland, 10 points. Islandia, 10 puntos. Y el 12 será para Croacia. Croacia, 12 points. Croacia, 12 puntos de ustedes, señores espectadores. Para Doris. Muchas gracias. Hugo, buenas noches, España. Thank you. Nos vamos precisamente ahora a Croacia con Marko Rasica. Dobry večer, Hrvatska. Hello, Zagreb. Dobry večer, egal. Erev tov, Jerusalem. Hello, Marko. Zagreb, Poland. Es Marko Rasica. And ladies and gentlemen, here are the results of Croatian jury, Croatian votes. Spain. 1 point. Hombre, un punto para España de los croatas. Le hemos dado 12. Ustedes. 2 points. Bueno, de Bosnia y Eslovenia espero que no se olvide Croacia. Germany, 3 points. Germany, 3 points. La Alemania, 3 points. Belgium, 4 points. Belgium, 4 points. La Belgique, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points. Malta, 6 points. Malta, 6 points. Malte, 6 points. Norway, 7 points. Norway, 7 points. La Norvège, 7 points. Israel, 8 points. Israel, 8 points. 8 votos más para Eden. Bosnia y Herzegovina. Ahí está Bosnia. 10 para Bosnia. 10 points. Bosnia y Herzegovina, 10 points. And finally, Slovenia. Y Eslovenia el 12. And Slovenia, 12 bueno. Points. Ay, los teléfonos cómo funcionan. Thank you very much. No se podían olvidar los croatas. Se lo devolverá Bosnia y Eslovenia. Veremos. Valla Zagreb, thank you very much indeed. Y de Zagreb nos vamos a Inglaterra con Colin Berry. Así va la clasificación, señores. Eslovenia e Islandia. En cabeza. España lleva un puntito. Which takes us exactly and directly to the BBC studios in the United Kingdom in London. Hello, Colin Berry. Hello, Igal, and a very good evening to all of you over there in Jerusalem. For those around the world, indeed around Europe, everywhere. Aquí Irlanda se lleva bastantes votos del Reino Unido. The Millennium Dome, which is the centerpiece of the UK's Millennium celebrations. And so the results of, well, it's 323,000 people who entered the telephone vote in the UK, beginning with Germany, 1 point. Germany, 1 point. L'Allemagne, 1 point. Cyprus, 2 points. Cyprus, 2 points. Suecia suele recibir puntos del Reino Unido, ¿eh? Estonia, 3 points. Estonia, 3 points. L'Estonie, 3 points. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. Bueno, a Irlanda, 4. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Le Danemark, 5 points. Malta, 6 points. Malta, 6 points. Malte, 6 points. Austria, 7 points. Austria, 7 points. Israel se llevará algo. 7 points. Netherlands, 8 points. The Netherlands, 8 points. Les Pays-Bas, 8 points. Iceland, 10 points. Iceland, 10 points. L'Islande, 10 puntos para Islandia. And finally, Sweden, 12 points. Suecia, como les dijimos a ustedes, que siempre tiene buena suerte con los ingleses. Guapa sueca, ¿no? Nos vamos a Eslovenia con Mira Bergin. Slovenia now is on the line and Mira in Ljubljana. Dobro večer, Slovenia. Dobro večer, good evening, Igal. Good evening, Jerusalem. Let's see which songs persuaded the Slovenian audience. Let's see them. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Israel, 1 point. United Kingdom, 2 points. Votarán a sus vecinos de Croacia y de Bosnia. Netherlands, 3 points. The Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 points. Austria, 4 points. Austria, 4 points. L'Autriche, 4 points. Si en España ustedes le han dado 12 a Croacia. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Porque en Eslovenia no les van a dar bien a sus vecinos y a los bosnios. Germany, 6 points. Germany, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. La Suède, 7 points. Estonia, 8 points. Estonia, 8 points. L'Estonie, 8 para Estonia. Bosnia y Herzegovina. Aquí está Bosnia, recibiendo 10 de Eslovenia. ¿Y Croacia? And finally, Croatia, 12 points. El 12. Como ustedes tienen el mismo gusto los eslovenos que los españoles. Well, that completes the point of the Slovenian vote. Instead of Laheim, I wish all the best to everyone. And good night. Nos iremos a Turquía ahora con Osman Erkan. En Ankara. Hello, good evening. Good evening to everyone in Israel. Shalom. Shalom, shalom. Here are Here are the results of the Turkish jury. Ireland, 1 point. Ireland, 1 point. Islandia, 1 point. Un punto más. France, 2 points. France, 2 points. La France, 2 points. Malta siempre recibió puntos de Turquía. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. The United Kingdom, 4 points. The United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. The Netherlands, 5 points. The Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 points. La Suède, nos falta Malta, Bosnia. Bosnia-Herzegovina, 7 points. Bueno, Bosnia, ya están aquí los puntos de Bosnia. Pero Malta y Alemania. Croacia, 8 points. 8 para Croacia y quedan el 10 y el 12. Iceland, 10 points. Oh, bien, bien. Islandia con 10 votos se pone muy en cabeza, ¿eh? ¿Y Alemania? Finally, Germany, 12 para Alemania, claro. Germany, digo claro porque los turcos, sensibles ellos, han escuchado a los alemanes cantar hasta en su idioma los pasajes de la canción de Alemania. Ay, vamos a airearnos un poquito por Noruega. Es el mismo portavoz del año pasado. Islandia se destaca con 3 puntitos sobre Croacia y Suecia. Un mano a mano, un codo con codo. Estamos empezando. Sí, es la misma portavoz del pasado año. From beautiful Norway. All right, let's get the results of the Oslo Accords. We are ready to give you the results of the Norwegian vote. And we are giving our first point to Ireland. Ireland, 1 point. Ireland, 1 point. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. Sus vecinos suecos. Turkey, 4 points. Los islandeses y los malteses. Aquí hay 3 países que pueden recibir votos de Noruega. Estonia, 5 points. Lo repito por si acaso. Suecia, Islandia y Malta. Austria, 6 points. Austria, 6 points. L'Autriche, 6 points. Bosnia-Herzegovina, 7 points. Bosnia-Herzegovina, 7 points. Bosnia-Herzegovina, 7 points. France, 8 points. France, pues quedan ya el 10 y el 12 y estamos esperando para Suecia, para Islandia y Malta. Iceland, 10 points. Island, ya están los 10 de Islandia. Y a Suecia el 12, claro. And the final 12 points goes to Sweden. Of course. Sweden, 12 points. La lo declaro o se me ha escapado. 12 points. And we say thank you to you, Reganild. Thank you, Norway. We're having a quick look. Ahora vamos a ver a la portavoz de Dinamarca que me anuncian es Kirsten Sigar, que actuó por su país en el grupo Hot Ace en el 84 y en el 85 y en el 88. A ver si es ella, como tengo aquí anotado. Sí, es ella. Hello. Ladies and gentlemen, this is Kirsten. Y que por cierto actuó siempre en el grupo Hot Ace embarazada. Luego debe tener muchos niños. 84, 85 and 88. And I had my youngest 3 weeks after in 88. Terrific. So let's get the vote of Denmark, please. Yes. Here are the results of the Danish vote. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Le Royaume-Uni, 1 point. Israel, 2 points. Dinamarca lleva 18 años sin votar. Israel, 2 points. Austria, 3 points. Austria, ya sería 3 points. Mucho, ¿no? Que votara alto a Suecia o Islandia. Estonia, 4 points. Todo Estonia, es posible. 4 points. L'Estonie, 4 points. Germany, 5 points. Germany, se va acercando. 5 points. L'Allemagne, 5 points. Norway, 6 points. Norway, 6 points. La Norvège, 6 points. Netherlands, 7 points. Netherlands, 7 points. Les Pays-Bas, 7 points. Bosnia-Herzegovina, 8 points. 8 para Bosnia. Y quedan el 10 y el 12, que entre Suecia, Islandia y algún otro puede estar. Aquí está Suecia. Sweden, 10 points. La Suède, 10 points. And finally, Iceland. A Islandia le dio el 12, Dinamarca. And Iceland, 12 points. Island, me voy a callar. Pero no puedo callarme porque llega a la votación de Francia con Marie Millian, la ganadora de Francia en Wembley en el año 77 con L'Oiseau et l'Enfant. A París. Où sont l'Oiseau et l'Enfant? Ils sont restés a la maison, oui. Francia ha dado a España los dos últimos años. ¿Qué pasará hoy? A la maison, oui. Vous nous avez offert une très belle soirée. Claro que también habitualmente vota Israel. Et voici maintenant le résultat des votes du public français. Voilà. La Slovénie, 1 point. La Slovénie, 1 point. Slovenia, 1 point. Pues algo le dará a Bosnia, ¿eh? Belgique, 2 points. La Belgique, 2 points. Belgium, 2 points. Suède, 3 points. La Suède, 3 points. Sweden, 3 points. ¿Se va a olvidar de España este año? Estonie, 4 points. L'Estonie, 4 points. Estonia, 4 points. Pues quizás sí. Turquía, 5 points. La Turquía, 5 points. Turkey, 5 points. Bosnia-Herzegovina, 6 points. Ahí está la votación de Bosnia que les anunciaba a ustedes podría producirse. Y nos falta Israel. La Croacia, 7 points. Croacia, 7 points. Oui. Allemagne, 8 points. L'Allemagne, 8 points. Germany, 8 points. Israel, 10 points. 10 puntos para Israel. Nos faltaba, ya les decía yo. Y finalmente, Portugal, 12 puntos. Portugal, los 12 puntos de Francia. Vamos, Rui, ¿dónde estás? Con las banderas, claro, Rui Bandeira. Merci bien, merci beaucoup, Marie-Myriam. Iceland is still on top with 68 points. Cómo se destaca poquito a poquito Suecia e Islandia, dos de los países que les dijimos a ustedes figuraban en todas las quinielas y en todas las apuestas de Londres. Con Suecia, Islandia, Israel y Croacia. Se la oye, se la oye. Es Etzilia, cantante el año pasado de Holanda. Hola, Etzilia. Pienso que el Reino Unido, Malta e Israel no se van a ir de vacío con la simpática Etzilia. Y a Bélgica le van a dar votos. Bueno, claro, a muchos. A ver, Bélgica. Croacia, 1 point. Croacia, 1 point. La Croacia, 1 point. Austria, 2 points. Está que se monta, ¿eh? L'Autriche, 2 points. Bosnia, 3 points. Bosnia-Herzegovina, 3 points. Bosnia-Herzegovina, 3 points. And Israel, 4 points. Aquí está Israel. Ya les dije que contarían con ellos como con Malta y el Reino Unido normalmente. Estonia, 5 points. Estonia, 5 points. L'Estonie, 5 points. And Slovenia, 6 points. Slovenia, 6 points. La Slovenie, 6 points. Iceland, 7 points. Iceland, 7 points. L'Islande, 7 points. And Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Un punto de diferencia. Belgium, 10 points. Belgium, 10 para Bélgica. La Bélgica, 10 points. Reino Unido, Malta. And the last one, Germany, 12 points. Alemania. Alemania, que con estos 12 puntos también se destaca, ¿eh? No thanks, thank you. Have a good night, thank you. All right, dobre veche, Polska. Hello, Warsaw. Hello, Jan. Jan es el portavoz, el mismo del año pasado por Polonia. And here are the points of the Polish vote. Here we go. Denmark, 1 point. Denmark, 1 point. Le Denmark, 1 point. Belgium, 2 points. Belgium, 2 points. La Belgique, 2 points. Austria, 3 points. Austria, 3 points. L'Autriche, 3 points. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. L'Islande, 4 points. Bosnia-Herzegovina, 5 points. Bosnia-Herzegovina, 5 points. Bosnia-Herzegovina, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 points. La Suède, 6 points. Croatia, 7 points. Croatia, 7 points. La Croatie, 7 points. Estonia, 8 points. Estonia, 8 points. L'Estonie, 8 points. Israel, 10 points. Israel, los 10 puntos. Israel, 10 points. Irlanda, Reino Unido. And finally, Germany, 12 Alemania. Germany, Alemania se lleva el 12 de nuevo. Esta sí que es una sorpresa en las votaciones de esta noche. Estamos en el ecuador de las votaciones y Alemania se lleva un nuevo 12 de Polonia. Fíjense, Suecia, Alemania e Islandia en un pañuelito. Y vota Islandia. Le dará a los alemanes, le dará a sus enemigos ahora a los suecos. ¿Qué habrá hecho el público de Islandia? Island. Shalom Jerusalem. Es importante esta votación, ¿eh? And here are the results of the Icelandic vote. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Y nosotros seguimos con 1. Estonia, 2 points. Estonia, 2 points. L'Estonie, 2 points. Bosnia-Herzegovina, 3 points. Bosnia-Herzegovina, 3 points. Bosnia-Herzegovina, 3 points. Croatia, 4 points. Croatia, 4 points. La Croatie, 4 points. Germany, 5 points. Germany, 5 points. L'Allemagne, 5 points. Netherlands, 6 points. The Netherlands, 6 points. Le Pays-Bas, 6 points. El público de Islandia, hoy concentrado en sus casas viendo el programa, a quien habrá concedido con sus llamadas el 10 y el 12. Austria, 8 points. Austria, 8 points. L'Autriche, 8 points. Ahora mismo lo sabremos. Sweden, 10 points. Sweden, 10 points. El 10 para Suecia y el 12. And finally, Denmark, 12 points. Denmark, para Dinamarca, 12 points. Le Denmark, su primer 12 para los daneses. Bueno, pues con esta votación Islandia pierde la cabeza en beneficio de Suecia. Kalispera, Gal, hello to everyone, hello to song lovers. Here's how the people of Cyprus tell Marina Maleni tonight. Es la misma portavoz de Chipre Austria, del año pasado. Point. Austria, 1 point. L'Autriche, 1 point. Croatia, 2 points. Croatia, 2 points. La Croatie, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Tengo curiosidad por saber a quién da el 12 Chipre al no estar Grecia este año en concurso. United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. Lithuania, 5 points. Lithuania, 5 points. La Lituanie, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 points. La Suède, 6 points. Norway, 7 points. Norway, 7 points. La Norvège, 7 points. Denmark, 8 points. Denmark, 8 points. Le Denmark, 8 points. El 10 y el 12. Israel, 10 points. Israel, los 10 para Israel. Israel, 10 points. And finally, Iceland, 12 points. Iceland, 12 points. Nuevamente Selma, la bailarina Selma. Ahí la tienen, feliz. Los 12 que dieron ellos a Suecia, ahora se los devuelve Chipre. Bueno, pues llega a Suecia. Bueno, no tenemos esperanzas porque desde hace 20 años no nos votan los suecos. Yes, I certainly have. But first, let me give you my compliments for a brilliant show, both to you and Sigal and Darja and all the contestants. And it is very exciting. Suecia dará algún punto a Noruega, eso es casi seguro. Well, you're welcome. Now, let's see if we can make things even more exciting. I'm sure we will. Here are the results of the Swedish vote. Croatia, 1 point. Croatia, 1 point. La Croacia, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Suelen votar alto los suecos a Malta. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Y desde luego a sus vecinos de Noruega. 4 points. The Netherlands, 4 points. Les Pays-Bas, 4 points. Norway, 5 Noruega, ahí están los primeros puntos para Noruega. Vamos a ver Malta. Bosnia-Herzegovina, 6 points. A lo mejor este año se olvidan de Malta. Austria, 7 points. Austria, 7 points. L'Autriche, 7 points. Denmark, 8 points. Denmark, 8 points. Suecia o Islandia. Estonia, 10 points. Estonia, 10 points. Ya no queda más que el 12. A Islandia. And finally, Iceland, 12 points. Pues sí. Iceland, 12 points. Iceland, se sale. Selma se sale, va la primera. Ya les decíamos que es la favorita. Con Croacia, con Israel, con Suecia. Vamos a ver, todavía queda mucho. Unbelievable. Germany, third. Here are the top 5. Ahí tienen, ahí tienen, ahí tienen. Bosnia con 66. Inesperado. Nos vamos a Portugal. Bonsoir, Igal. Shalom. Es Manuel Luis Goucha. Voici les résultats de la votation du public portugais. Malte, 1 point. Malte, 1 point. Malta, 1 point. Pays-Bas, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Israel va a recibir algo de Portugal, ¿eh? Danemark, 3 points. Le Danemark, 3 points. Denmark, 3 points. Islande, 4 points. Islande, 4 points. Islandia, 4. A ver qué pasa con Israel y Suecia. Autriche, 5 points. L'Autriche, 5 points. Austria, 5 points. Croacia, 6 points. La Croacia, 6 puntos más para Croacia. María Magdalena. Estonia, 7 points. Estonia, 7 points. Estonia, Israel y el Reino Unido todavía no han salido aquí. Israel, 8 points. Bueno, Israel, 8 points. Ya salió Israel. Suecia, 10 points. 10 a Suecia y el 12. Y finalmente Alemania, 12 points. Alemania, la sorpresa de los 12 de esta noche, ¿eh? La sorpresa de los 12 de esta noche. Y nos vamos a los campeonísimos, al país que más veces ha organizado el Eurofestival, Irlanda, con Clara McNamara. Qué contenta está Selma, ¿eh? 107-106 de Suecia. A ver si pasa como en el final de la Copa de Europa de fútbol, que en el último minuto, 2 goles. Hello Igal, good evening Jerusalem. This is Dublin calling, and these are the results of the Irish vote. The Netherlands, 1 point. The Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Tradicionalmente Irlanda. France, 2 points. France, 2 points. Ha dado puntos a Malta y al Reino Unido. Norway, 3 points. Por afinidad lingüística, pero este año con tanta canción en inglés. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. L'Islande, solo 4 a Islandia. Sweden, 5 points. Y 5 a Suecia, para que no se enfade. Y así se empatan. Croacia, 6 puntos. Croacia, 6 no me salen aquí ni Malta ni el Reino Unido. Denmark, 7 puntos. Denmark, 7 puntos. Le Denmark, 7 puntos. Estonia, 8 puntos. Estonia, 8 puntos. L'Estonie, 8 puntos. Belgium, 10 puntos. Belgium, 10 puntos. Y el 12 de Irlanda para Slovenia, 12 puntos. Eslovenia. Nada, rompe los esquemas. Ni Malta ni el Reino Unido. ¿Ven cómo no siempre se acierta? That completes the Irish vote. Good night from Dublin. Thank you very much. The top five looks. Nos vamos ahora hasta Austria con Dodo Rusick. Miren, miren. Así está el marcador. 98, Croacia and Israel. Nadie contaba con la sorpresa de Alemania. Comes from Austria. Und jetzt will ich also ganz persönlich sagen hallo und herzlichen guten Abend an dir, Dodo, in Wien. Shalom, Igal, Erev Tov, Yerushalayim. Good evening, Europe. Hello. These are the results of the Austrian votes. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Iceland, 2 points. Iceland, 2 points. Iceland, 2 points. They spoiled. Estonia, 3 points. Estonia, Austria puede votar alto a Alemania. No es tradicional, pero como no votaron el año pasado ni estuvieron en Eurovisión, puede pasar todo esta noche. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Le Denmark, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 points. Suecia, que se pone en cabeza, de momento. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Malt, 7 points. Croatia, 8 points. Croatia, 8 points. La Croatie, 8 points. Germany, 10 points. Ahí tienen el 10 para Alemania, como les comentaba. Y el 12 Bosnia, Herzegovina, para Bosnia. Para Bosnia. Pues ojo que Alemania se pone ya con 108, ¿eh? Y votan ahora los anfitriones. Por cierto que el portavoz por Israel es el autor de la canción Diva, con la que ganó el año pasado Dana Internacional. Es Joab Ginay. So, it's about time, ladies and gentlemen. And it is a personal pleasure to me to introduce to you the guy who wrote last year's winning song, Diva for Dana International, and brought his victory to Jerusalem. Lo dice, como ustedes han oído, Igal. Erev Tov, Igal. Laila Tov, Europa. Good evening, Europe. Él se llevó el trofeo el año pasado. Channel 1 Studio IBA here in Jerusalem, not far away from you. And first of all, I would like to thank you, Sigal and Daphna, for this really beautiful show. Mabruk. Let's go to work now. Right. Here are the results of the Israeli televote. Estonia, 1 point. Estonia, 1 point. L'Estonie, 1 point. Denmark, 2 points. Denmark, 2 points. Le Denmark, 2 points. Lithuania, 3 points. Lithuania, 3 points. La Lituanie, 3 points. The United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 points. La Belgique, 5 points. The Netherlands, 6 points. The Netherlands, 6 points. Les Pays-Bas, 6 points. Croatia, 7 points. Croatia, 7 points. La Croatie, 7 points. Sweden, 8 points. Israel dará a Alemania. Iceland, 10 points. Iceland, 10 pues de momento a Islandia 10 y Alemania. Finally, 12 points from Israel goes to Germany. Para Alemania. Cantado. And that completes the results. ¿Cuántos 12 lleva Alemania? Yo no sé, he perdido la cuenta. Hay que cantar en muchos idiomas, está claro, para que nos entiendan todos. en turco, en alemán. Miren, miren, 120, 123, 125. Puede pasar cualquier cosa. Quedan 4 países por votar. Vamos, por darnos su votación. Nos vamos a Malta con Nirvana. Y no estamos haciendo mención exclusivamente adrede sobre la canción de España porque nos hemos quedado con un potito y vamos los últimos. Pero hay que decirlo, hay que recordarlo, es que el marcador está ahí, canta por sí solo. En Malta hay mujeres guapas también, ¿eh? Vean Nirvana. Lituania, 1 point. Lituania, pues se acordarán de Croacia. The Netherlands, 2 points. The Netherlands, 2 points. Le Pays-Bas, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Le Danemark, 4 points. María Magdalena tendrá algo. Croacia, 5 points. Sí, sí tiene. Croacia, 5 points. La Croacia, 5 points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Estonia, 7 points. Estonia, 7 points. L'Estonie, 7 points. Los irlandeses siempre han recibido puntos de Malta. United Kingdom, 8 points. The United Kingdom, 8 points. Le Royaume-Uni, 8 points. Iceland, 10 points. Hoy se lleva el 10 Islandia. Y el 12. And finally, Sweden. Para Suecia el 12. Ahora sí que esto está complicadísimo. Complicadísimo. Señores, quedan 3 países por votar: Alemania, Bosnia y Estonia. Y ahora Alemania, que no va a recibir votos, a ver a quién se los da. El público de Alemania, ¿a quién se los dará? Además de Turquía, claro. 2 años seguidos, el 12. Han cantado en turco los alemanes, fíjense ustedes. Y es que, como saben, en Alemania hay una gran colonia de inmigrantes turcos. Malta, 1 point. Los alemanes siempre se han acordado bastante de Suecia e Israel. Ahí está Suecia. Pero poquitos esta vez. Y 3 a Islandia para que no se enfaden. El 12 será para Turquía, claro. Nos faltan puntos para Israel. Poland, 4 points. La Polonia, 4 points. Austria, 5 points. Austria, 5 points. L'Autriche, 5 points. Estonia, 6 points. Estonia, 6 points. L'Estonie, 6 points. And Israel. Ahí están los de Israel. Y el 12, 2 años seguidos a Turquía. Y hoy, a Bosnia. A Bosnia, 8. Croacia, el 10. Y el 12. La Croacia, 10 points. Y finalmente, Turquía el 12, por tercer año consecutivo, el 12 de Alemania para Turquía. Cantadísimo. Señores, quedan 2 países por votar. Lo van a tener en la mano Bosnia y Estonia. Sus ciudadanos son los que van a decidir quién gana el 44 Festival de Eurovisión, último del milenio. Iceland is second with 3 points behind, just 136 points. And Germany. Señores, ahí tienen ustedes a Suecia en cabeza de momento. Y nos vamos a Bosnia. Se ha despegado un poquito Alemania, pero con cualquier 12 que le den por aquí, Bosnia o Estonia. Atención con Bosnia. That's correct. Now. Hello, Sarajevo. Can we have your vote, please? My name. Hello. Hello, Jerusalem. Shalom. Good evening. Here are the results of the Bosnia and Herzegovina vote. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Le Royaume-Uni, 1 point. Israel, 2 points. Israel, Bosnia, si da 5 o más a Turquía, le salvará para el año que viene. Estonia, 3 points. Estonia, 3 points. L'Estonie, 3 points. Croacia y Eslovenia. Netherlands, 4 points. The Netherlands, 4 points. Bosnia puede salvar para que venga el año que viene al festival. Slovenia, 5 points. Turquía, ahí están acordándose ya de Eslovenia. Falta Croacia. Poland, 6 points. What was that, France? Poland, 6 points. Poland, 6 points. La Pologne, 6 points. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Croacia, 8 points. Los 8 para Croacia. Eslovenia y Croacia recibieron de Bosnia. Uy, el 10 y el 12. Germany, 10 points. Germany, Alemania, 10. Y Turquía. And finally, Sweden. Suecia, Suecia. Atención, que queda nada más la votación de Estonia. Y esto no está decidido. Esto no está decidido. Thank you very much indeed. Just before our last vote tonight at the 1999 European. Señores, sí está decidido porque Islandia con un 12 no alcanzaría y Alemania tampoco a Suecia. Ha ganado Suecia. El último festival de Eurovisión del milenio es para Suecia. Es para los suecos. Y tengo a mi lado, en la cabina de transmisión, justo a mi lado, a una gran estrella y figura de la música en ese país ganador. Es Anders Berglund. Anders Berglund está aquí a mi lado. Anders, congratulations. Gracias, muchas gracias. Óigame, Anders, yo quiero saber how many years in Eurovision, Anders Berglund. This is my 14th year. 14 años. ¿Qué piensa de que este año no haya habido orquesta en Israel? No hay orquesta este año. ¿Qué piensa de esa situación un músico como usted? Que le da pena, le da pena. El año que viene en Suecia, ¿habrá orquesta en Sweden? ¿Cree que sí? Congratulations, Anders. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena a Suecia en la figura de Anders Berglund, 14 veces estrella en la Eurovisión dirigiendo la orquesta. Él va a luchar porque el año que viene su país, organizador del festival, lleve orquesta. Bueno, no sé qué ha pasado mientras tanto. Los puntos de Estonia, pero que ya no pueden decidir nada. Y además, tradicionalmente, Estonia suele darle a Suecia también, y a Noruega, y a Islandia. Con todo respeto, escuchamos la votación de Estonia, pero estamos persuadidos de que ustedes quieren más datos de Suecia. Take me to your heaven, llévame a tu cielo, al cielo sueco, con Charlotte Nilsson. Ahora se lleva a Islandia 10 puntos, con lo que acorta distancias, pero ya estaba el triunfo cantado de Suecia. Canción que luego volveremos a escuchar inmediatamente. El nombre de Charlotte Nilsson se une a los triunfos de los suecos hasta hoy, en el 74 con ABBA en Brighton, en el 84 en Luxemburgo con los Harris y su Diggy Lo, Diggy Lay, y en el 91 con Carola en Roma. Yo les dije que hoy podía ser el día de Suecia, el día de Charlotte Nilsson, con Take Me to Your Heaven. Y lo ha sido. Ahí la tienen ustedes, acudiendo al centro del escenario. Y ahí está Dana Internacional con los presentadores para entregar el trofeo a la representación sueca, que están felices, exultantes, contentísimos, porque están aquí los autores. El primer festival de Eurovisión del año 2000, Dios mediante, será en Suecia. Y según nos acaba de decir Anders Belden, toda una estrella de la música en su país, él va a luchar porque haya orquesta en directo. Dirán que somos un poco pesados con lo de la orquesta, pero es que nos resulta descafeinado traer lo de la música en pregrabación. ¡Felicidades, Suecia! El último festival del milenio lo gana Suecia. El primero del año 2000 se celebrará en aquel país. Esto es lo que ahora está recordando precisamente Igal. It's heavy. It's too heavy. You need some help. You can see it here. It's yours. All yours. You deserve it. Is there any applause for Sweden? But of course. El autor de la canción va a recibir el trofeo. Before hearing the winning song, we would like to thank the following. Y además, Charlotte tiene un bellísimo trofeo también como intérprete. Bueno, antes de oír la canción ganadora, quieren agradecer a todos los que han trabajado, a la Televisión Nacional de Israel, canal productor del programa, a la EBU, a los millones de seguidores de Eurovisión que han participado en la votación del último Festival del Milenio. Por cierto, que el público de España ha dado 1.208 llamadas, 1.208 llamadas para votar a Suecia. A Islandia, 1.502, les gustaba más. Y la que más, Croacia, 1.575 llamadas. Se ha caído Dana. No ha pasado nada, pero es que tiene que hacer algo. Dana no puede pasar inadvertida. Y plumas, claro. Se marcha Dana con sus aspavientos. Charlotte Nilsson está esperando a que la dejen cantar la canción ganadora, que todavía hay algo más previsto en el programa, después de escuchar de nuevo el tema ganador de esta noche. Silencio, canta Charlotte Nilsson. Sound of heartbeats, magical emotions take control, knowing we will meet before the night is over. Then I'm gonna make you mine. Suecia, Charlotte Nilsson. Take me to your heaven. Llévame a tu cielo. Se anuncia que todos los participantes de Eurovisión reunidos en el escenario van a interpretar una canción en honor, como una oración, de aquellos que no han podido seguir hoy la transmisión, como los que sufren la guerra de los Balcanes, expulsados de sus hogares. Desde aquí se les va a dedicar el célebre triunfo de Israel, Aleluya. Bueno, señores, el siglo XX nos trajo libertad de elección de idiomas en Eurovisión. El país organizador optará o no por orquesta, esperemos que Suecia sí. La música en playback con voces en directo también nos la trajo el siglo XX. El voto por teléfono, la inclusión de nuevos países hasta 25. Y en el siglo XXI, el país organizador a lo mejor no será forzosamente el país ganador, queremos decir, no será forzosamente el organizador. Eso se discute ahora, esa posibilidad. Renovarse o morir. Así que escuchamos, para aquellos que no pudieron seguir hoy el festival, con todo respeto, este Aleluya, señoras y señores espectadores, despidiéndonos desde Jerusalén y deseándoles a todos un programa entretenido, que hayan disfrutado y un feliz fin de semana. José Luis Uribarri desde Jerusalén, Shalom. Hallelujah.